Muy buenas tardes, les saluda con gusto Priscila Trejo. Ya son las 5 y esto es Noticias 62 en vivo con los temas más importantes a esta hora, Abel. Y yo soy Abel Álvarez, bienvenidos. Pasamos de inmediato con Víctor Cordero, quien habló con el padre de la víctima de este brutal robo y con una portavoz del sheriff. Víctor, ya te vemos, adelante, cuéntanos. Abel, Priscila, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Su nombre era René Lupián, tenía 22 años de edad y esta tarde en conferencia de prensa fue descrito por su familia como un joven trabajador, jovial y que tenía grandes planes. Quería estudiar, sin embargo, esos sueños fueron despedazados y todo por un absurdo robo. La familia de René Lupián se encuentra triste pero con hambre de justicia, pues luego de que el joven saliera de trabajar en el In-N-Out, fue sorprendido por un amante de lo ajeno quien con una pistola le arrancó la vida. Es muy difícil poder expresar el dolor que ha causado este daño, el asesinato de mi hijo. Sé que lo vamos a extrañar mucho, fue un niño muy bueno, de buen corazón. Y es una pérdida muy grande para nosotros. Las autoridades dicen que Lupián caminaba a su casa cuando de un auto blanco bajó un hombre exigiendo que le diera su mochila, misma que la víctima entregó, pero opuso resistencia cuando le quisieron quitar una medallita de oro. Esa cadena era muy especial para René, por lo cual se peleó por defender esta cadena que le había dado su abuelita y desafortunadamente este sospechoso lo vino baleando. René fue transportado a un hospital y él falleció. Los detectives dan a conocer este video de una tienda que la víctima asistió antes del mortal atraco. Ahí se ve a una mujer hispana que entra antes que René y sale justo después de él. Este es su retrato hablado y es considerada como una persona de interés porque luego de salir de la tienda aborda un auto blanco similar al del sospechoso cuyo retrato hablado también aparece en pantalla. Pedimos al público, si en dado caso hayan visto ustedes algo o escuchado algo referente a este incidente, por favor, ayúdenos a encontrar los culpables que le causaron ese daño a nuestra familia y a nuestro hijo. Los detectives dicen que el auto blanco usado por el sospechoso será fácil de identificar, pues tiene unas marcas en la defensa y salpicadera trasera del lado del conductor. Y Priscila, estas imperfecciones en el carro tal vez para estas alturas ya fueron reparadas, por lo que las autoridades dicen que si usted ve un carro que haya sido pintado recientemente y que se parezca al vehículo del sospechoso, o si reconoce a las personas en los retratos hablados, llame a las autoridades de inmediato, están dando recompensa de $20,000. Recuerde, la llamada puede ser anónima. Es el reporte que tengo desde el este de Los Ángeles. Soy Víctor Cordero, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Ahora regreso contigo, Priscila, al estudio. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Víctor, por el reporte. Muy buenas tardes.